¿Qué tal? Un saludo de parte de todo el equipo de profesionales de su canal municipal de Doñana Comunicación. Les damos la bienvenida a este nuevo espacio. Vamos a hablar hoy de una excepcionalidad, porque hay pocas personas que puedan hablarnos del tema que vamos a sacar a colación hoy en esta entrevista. Vamos a saludar a Julián Huelva, un amigo de esta casa también. Hemos tenido la oportunidad de hacer varias entrevistas y seguir también su actividad profesional y con perros, realmente importante en el mundo del rastro y la detección. Bueno, pues precisamente él es presidente de la Asociación Andaluza de Perros de Rastro y Detección de Asamperade. Gracias por venir, gracias por estar A aquí. vosotros, por Dios, llamar. Bueno, pues vamos a hablar de esto. Yo creo que en Almonte pues hay mucha afición, por ejemplo, a mundos como el de la caza o también el de los animales, los propios perros, por supuesto, pero bueno, pues quizá abramos una ventana de conocimiento para interesarnos y curiosear por algo realmente extraordinario en el que se combina la inteligencia y la capacidad de adaptación del ser humano con las dotes y también la inteligencia del animal. Estamos hablando de esa capacidad única que es el olfato para los animales, para los perros, y que afortunadamente pues se convierte pues en materia de curiosidad, de entretenimiento y también de utilidad, gracias a esa labor conjunta que hombre y animal, que hombre y perro han estado realizando desde hace pues ya más de 10.000 años de coexistencia. Bueno, vamos a destacar pues algo en primer lugar de la trayectoria de Julián. Vamos a hablar de su condición de policía, muchos años de policía, actualmente en Almonte, te preguntaba. Bueno, nos alegramos muchísimo de que tus condiciones de salud pues estén normalizadas antes que otra cosa. Gracias. Nos felicitamos por ello y hablamos un poquito pues de tu condición profesional, de esa afición por el mundo de los animales y cómo se combinó, digamos, con el mundo de los perros. Muy bien. Bueno, pues yo llevo en la policía 35 años, por cierto, lo hago ahora a mediados de diciembre. Y bueno, pues yo mi vínculo con los perros ha sido siempre en el mundo de la caza, ¿no? En el mundo de la caza menor. Y siempre pues, me ha gustado de tener perro. Ha habido ocasiones que no lo he tenido por circunstancias, pero bueno, en el momento que he podido, pues lo he tenido, ¿no? En la Escuela de Seguridad Pública Andaluza, la academia en la que van todos los policías de Andalucía, pues se creó pues, un curso de adiestramiento de perros. Ahí fue donde ya empecé un poco con el adiestramiento el adiestramiento básico, ¿no? Eso hace unos 10, 11 años aproximadamente, y a partir de ahí, pues ya pues seguí en contacto con lo que era el mundo del perro, pero en la zona operativa, vamos a decirlo así, ¿no? Se estaban creando unidades caninas por Andalucía, eran las primeras que se estaban creando, y pues me presenté para la segunda promoción de guías caninos de perro de detección de drogas, en la cual, pues bueno, pues hice todo lo que fue la formación, que duró unos 5 meses y medio aproximadamente. Y lo superé. En aquel momento estaba creada la unidad canina aquí, se creó para poder participar en el curso y después para darle utilidad en el servicio. Cosa que después, bueno, pues por circunstancias de políticas, pues no siguieron y se decidieron de quitar la unidad canina, ¿no? Debido a aquello, pues bueno, me fui a Bollullo, pedí comisión de servicio, necesitaba cambiar de aire, me fui a Bollullo de la Mitación. Allí estuve comisionado y creé la unidad canina. Y una vez que aquello finalizó, volví aquí al monte. Desde entonces pues ya no me he vuelto a mover de aquí, de al monte, ¿no? Y bueno, y ya después pues estaba dedicado más que todo con el perro a sacar a los perros a hacer sus necesidades, que eso sí insisto que hay que ser limpio. Pero no el perro tiene sus instintos, ¿eh? Lo que hay que educar es a los dueños, que si el perro hace pipí donde el perro tiene su instinto, pero si tú le educas, no hace pipí ni en la fachada ni en la rueda, lo hace donde tú quieres, porque yo tengo un macho y lo hace en una rejilla, y lo hace como una hembra, y no le permito que vaya meando por todos lados. Y además hace sus necesidades en un escampado que recogemos las cacas, que no es decir que la dejamos ahí. Entonces, a partir de ahí, pues estaba sacando los perros y he hecho muchas exhibiciones en colegios, tanto en Huelva, Sevilla como en Cádiz, cerca de unas 100 tengo hechas, en la que a los niños pues, se les metía un poquito de información de lo que es la droga, lo que es un poco la 4/2015, la famosa ley Mordaza, ¿no? En lo que le afecta a ellos, ¿no? Como el DNI, que es obligatorio llevarlo y cosas así, ¿no? Y bueno, ya estaba un poco que quería hacer algo con los perros realmente, porque ya no tenían
esa cosa, esas ganas por ir a los colegios, porque ya era una rutina y bueno, y tal, ¿no? Entonces me formé, escuché que había un seminario en Sevilla, en el Cuervo, de Mantraili. Mantraili es, aquí es muy, no suena mucho, pero se está poniendo muy de moda, pero no es una cosa que es una moda de ahora. Es una modalidad muy antigua. Cuando vemos en las películas americanas, cuando sale un preso de huida y los perros salen detrás en el rastro, eso es Mantraili. Cuando los negros, se perseguía a los negros en Estados Unidos, que se escapaba de las plantaciones, se utilizaban perros, eso es Mantraili. La de Mantraili es, a mí no me gusta más llamarlo rastro humano, ¿no? Más español. Yo más, el idioma que conozco es el español y cuidado, ¿no? Entonces, fui a este seminario, y en el cual el instructor yo ya lo conocía, ¿no? Luis Baglietto. Este hombre, pues, era inspector jefe de la unidad canina de la Royal Police de Gibraltar. Bueno, y allí, pues, yo ya, a partir de ese momento que vi que era él, pues me fui a hacer el seminario, porque la verdad hay mucha gente que te dan seminario de todo tipo, pero hay de todo, como en Facebook, ¿no? O sea, perdón, como en Comprendo. YouTube y en las redes sociales, hay Como de en la todo, vida, vaya. exactamente. Y no me quise Sí. arriesgar porque es tontería, Él lo inviertes un conocía dinero, bien. sí, lo conozco, y un buen profesional, una excelente persona, y después, al ser del gremio, pues también nos entendemos mucho mejor, ¿no? En muchas cositas. Y a partir de ahí, pues, fue cuando entré en el mundo del rastro humano con olor Entiendo. de referencia. Bueno, cuando hablamos de rastreo, hablamos de detección. La verdad es que tiene muchos usos. Tenemos relacionado el perro, tú has avanzado algún contenido de carácter histórico, pero bueno, es cierto que en el día de hoy el perro se utiliza para muchas cosas precisamente por esas condiciones privilegiadas que tienen en olfato. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, se detecta, bueno, se utiliza para detectar lo que todo el mundo conoce: droga, billetes, armas, enfermedades, es infinidad. El perro, el límite en el olfato del perro es desconocido. Eso está todavía por descubrir, se puede decir, ¿no? Y no está lo valorado, todo lo valorado que debería de estar. Comprendo. Bueno, a partir de ahí entiendo que este mundo del mantrailing tiene que ser también muy interesante, sacrificado, constante. Cuéntanos lo que significa o lo que comporta en ese binomio entre hombre y perro. Ya, ¿A a qué nos ver, lleva? es muy bonito. Yo de hecho estoy enganchado al rastro, ¿sí? He dejado prácticamente la detección, y bueno, no la he dejado del todo porque estoy ahora que quiero competir en detección de objetos, en búsqueda de objetos, pero estoy enganchado porque es una cosa que cuando tú ves que ahí supuestamente hay un rastro en el que ha pasado una persona, pero tú no sabes por dónde ha pasado. Y ahora tú coges y llegas con el perro, le da a oler una prenda, el perro se acerca al último punto donde se vio esa persona, y el perro agacha la nariz y sigue ese rastro y te lo va haciendo todo el recorrido. Eso es, a ver, yo muchas veces cuando voy a hacer un trazado, a lo mejor un trazado de 3 kilómetros o 4 kilómetros, y me he hecho 2 horas de antigüedad, digo, bueno, ¿y el perro cómo va a saber si yo he cogido por aquí o he cogido por allí o he cogido por otro sitio? Sin embargo, utilizamos una aplicación en la que la aplicación, en el dibujo, te aparece una línea que es azul, que es la del trazador, la persona que te hace el rastro, supuestamente la persona que se pierde. Y después el perro, o sea, el guía, lleva el teléfono con esa aplicación en el que después se hace el montaje y se ve por dónde ha ido el perro. O sea, yo llevo al perro, pero con una trailla de 10 metros. O sea que si el perro llega hasta ahí, a lo mejor se vuelve, yo no llego hasta allí, pero que es una diferencia insignificante, ¿no? Mínima, Entonces, entiendo. eso te hace de que bueno, que le voy a poner otro reto, y le voy a poner otro reto, y al final te entusiasma, ¿no? No, claro Y que sí. claro, yo hablo a nivel, mi objetivo es nivel operativo, nivel que si en un futuro hace falta el perro porque una persona desaparezca, o para búsqueda de furtivos o delincuentes, también se utiliza. De hecho, en Inglaterra los tiene. La policía de Inglaterra, los perros que tienen son también de búsqueda de personas, de delincuentes. Entonces, es uno de los. O sea, a mí realmente me tiene enganchado por eso, ¿no?
muy bonito, y después está en contacto con la naturaleza. Claro, bueno, pues realmente puede ser un mundo muy interesante en el que iniciarnos o saber más. ¿Cómo está estructurado ahora mismo para poder contactar con personas que lo lleven adelante? Por ejemplo, contigo, eres presidente de la Asociación Andaluza, lo hemos dicho ya, vamos a recordarlo, Julián Huelva, presidente de la Asociación Andaluza de Perros de Rastro y Detección, de Sanperade. Personas que, por ejemplo, tengan animales, les guste este mundo, como has dicho, les guste la naturaleza, bueno, se le abre un campo de afición interesante, que sabemos además que hay distintos maridajes, hombre-perro, que están a nuestro alcance en el ámbito, hemos dicho, de la caza, también en el deportivo. ¿Qué tendrían que hacer? Bueno, pues estamos en Facebook, ahí está mi número de teléfono, me es fácil de contactar conmigo. Bueno, ahora a partir de ahora en la jefatura también pueden preguntar por mí, que no es el sitio para ello, pero bueno, saben que ahí me van a tener, ¿no? Y ahí me pueden contactar conmigo. Esto no es decir, la persona que quiere realizar este trabajo, esta actividad, si la quiere hacer operativa el día de mañana, necesita un sacrificio y tiempo, ¿no? Quien lo quiere hacer por hobby, oye, también, porque le viene muy bien al perro y al dueño, crea un mayor vínculo. El perro que son reactivos, que el perro que es nervioso, que es tímido, le viene muy bien. ¿Por qué? Porque al perro se le enseña que tiene que seguir un rastro, pero al final de ese rastro, cuando encuentra a la persona, recibe un gran premio. Recibe un gran premio. Al perro que le gusta, una pelota, un mordedor, la comida que sea, pues ese es su gran premio. Claro, el perro que lo que hace, pues cuando empieza, sabe que si sigue ese olor va a conseguir un gran premio. Y el perro, la verdad, perros que en el tercer rastro, en el segundo rastro que hace de iniciación, se olvidan de todo lo que es la ayuda que se le da, que es comida, para seguir recto, o sea, seguir recto, seguir el rastro y llegar a la persona que, al trazador, ¿no? Y, hombre, tiene un... Es un trabajo muy bonito porque el perro que es tímido, que se le acerca a cualquier persona, el perro es tímido, se le esconde el rabo entre las piernas, ve de que ha seguido un olor y ahora esa persona le da un gran premio, pues el perro hace que se abra, el perro la timidez la va perdiendo. O el perro que es agresivo, exactamente igual. El perro que es agresivo, que se va a acercar a alguien, que se le pone los pelos de punta, que se pone a ladrar, pues cuando ve que al final recibe un gran premio, el perro la actitud la va cambiando. Entonces eso le viene muy, muy bien, que no es solamente para buscar personas, sino también sirve para modificar el comportamiento de los perros. Muy interesante. Bueno, y además los que tenemos perros sabemos lo orgullosos que nos sentimos de las cosas que hacen nuestros perros y perras. En este caso, para interesarnos también por tus animales, ¿tienes perro, tienes perra, tienes varios? Cuéntanos. Tengo cuatro. Nos interesamos por parte de tu familia. tengo cuatro, ya son mayores, porque claro, la más mayor tiene unos 11 años, la siguiente que es Mali, que es con la que creé aquí la unidad canina, tiene ya 10 años, 10, 10 y medio, después hay un perro que tiene 9 años y con la que estoy trabajando, que es la que más tiempo le dedico, tiene 6 años. Tiene 6 años y es de raza pastor alemán, de trabajo, y la verdad que muy, muy contento con ella, porque la perra, todo lo que le he metido, la metí en sustancias de droga y la iba muy bien. Le he metido en esto muy bien, la estoy metiendo en objetos, en búsqueda de objetos, que también es otra de las cosas que me estoy metiendo, y es muy llamativo. O sea, quiero hacer mención porque estaba preparando un día la pista para hacer búsqueda de objetos, que la búsqueda de objetos es tirarle unos objetos, o sea, cuero, madera y moqueta, y el perro lo tiene que buscar en un determinado tiempo, ¿no? Y preparándolo se me perdieron las gafas. Estaba en el campo y se me perdieron las gafas. Empecé a buscarlas, no las encontraba. Y digo, pues, la perra. Cogí, le di a la perra el busca y cogí a la perra, pum, 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 y me marcó. Aquel día gané 300 euros. Pues sí. Bueno, pues tuvo muchísimo mérito. Ya decía yo que nos encantaba contar, ¿no?, las cosas buenas que hacen nuestros animales. También nos viene muy bien a nosotros porque, claro, ya hemos hablado de naturaleza, hemos hablado de ese vínculo que se refuerza entre hombre o mujer y perro o perra, y a partir de ahí, pues desde luego también nosotros vamos andando y vamos beneficiándonos, ¿no?, de ese ejercicio. Por cierto que... estábamos hablando antes de grabar la entrevista de que vemos, por ejemplo, en perfiles oficiales de los cuerpos y fuerzas de seguridad, cómo algunos perros que o bien se jubilan o por otras circunstancias, pues también se dan en adopción o se piden familias, ¿no? Se solicitan familias para que los adopten y les den unos buenos años finales de vida. Y en ese aspecto también este tipo
de actividad, el man trailing, es muy importante porque ellos necesitan, por ejemplo, si se han dedicado a buscar objetos, necesitan seguir haciendo esta actividad. Sí. Hay perros que se jubilan por edad y hay también perros que se jubilan por enfermedad, porque tiene a lo mejor una patología la cual no es compatible con el trabajo, ¿no? Entonces, no quiere decir que el perro no pueda ser un perro normal de casa, ¿no? De mascota, y que además pueda realizar una actividad. Yo conozco, bueno, tengo un compañero, es socio en la Sanperade. Ha sido miembro de la Guardia Real, ha sido guía canino, y la verdad que nos envió un día un vídeo de un perro que tenía, perdón, de un amigo que tenía un perro ciego y que, bueno, que quería hacer una actividad con el perro, pero que no sabía qué actividad hacer. Dice, pues mira, puedes hacer rastro. No rastro concretamente el man trailing, pero sí el rastro de IGP. IGP es una modalidad deportiva en la que comprende la obediencia, defensa y el rastro. Pero el rastro es un rastro que el perro va oliendo huella a huella. Es distinto, ¿no? Entonces le dijo cómo lo tenía que hacer y nos envió el vídeo de este hombre haciendo esa actividad con un perro ciego, el perro haciendo rastro en un jardín. Aunque se puede Bueno, hacer muchas actividades y claro. además que es bueno. Es bueno, todo perro tiene que tener una actividad. El perro que no tenga una actividad, al final lo tienes en casa ladrando, molestando, haciendo daño. ¿Por qué? Porque necesita sacar desfogar. Entonces, Claro. le viene bien. Y no digo que tenga que hacer man trailing, puede hacer cualquier otra actividad. Pero concretamente el man trailing le viene muy bien porque el trabajo olfativo cansa mucho al perro. Es un trabajo que agota mucho al perro. Entonces, cuando se inicia un perro en man trailing, el primer día hace a lo mejor dos o tres rastros, dos o tres rastros que son de 150 metros, no estamos Ajá. hablando de kilómetros, de distancias largas. Y cuando termina, en casa no hay perro, no hay perro, agotado, porque el perro no se le mete presión en el rastro. Hay otros tipos de disciplinas que tú le metes presión al perro, que tiene que obedecer, que tiene que estar sentado, que tiene que estar tumbado. En este no, tú dejas al perro y el perro tiene, tú solamente tienes que evitar que el perro vaya a un lado hacia otro. Cuando el perro ve que no puede ir hacia un lado hacia otro, que le tiene la ayuda hacia adelante, va a tirar adelante, va a tirar adelante y al final hasta que llega al trazado, que es el que le da el gran premio. Entonces, presión al perro no se le mete ninguna. El perro va a ir solito. Y es la parte buena también que tiene esta disciplina, ¿no? Que no tienes que obligar al perro a hacer nada, que lo hace él solo por instinto. Comprendo. Bueno, más cosas de interés. Entiendo además que la asociación de la que eres presidente está muy bien apoyada, porque también a nivel nacional esto pues también está en boga y hay personas especializadas en el tema que también se están uniendo, que también están conformando pues esos colectivos, esas entidades, bueno, y que incluso estáis planificando, ¿no? Competiciones o pruebas, pues al menos para tomar contactos unos con otros Sí. y uniros, porque siempre, bueno, cuando uno comparte aficiones, pues digamos que como que se siente más satisfecho, Sí, ¿verdad? sí, sí. Sí, bueno, nosotros el man trailing no puede, decimos que no se puede competir porque no hay ningún rastro igual a otro. ¿Por qué? Porque aquí puede haber más humedad, en otro puede haber menos humedad, en este puede haber contaminación de una persona que haya pasado, un animal, en el otro no. Entonces, nosotros no hacemos, no es competición. Yo soy vocal de la Federación Española de Grupos de Man Trailing, FECMA, se denomina FECMA, y bueno, nosotros nos regimos bajo un reglamento, es muy estricto, de los más estrictos que hay. De hecho, es la única federación que hay a nivel internacional, o sea que ni en Inglaterra ni en Estados Unidos existe como federación. Hay asociaciones, pero como federación no hay. De hecho, se nos ha unido una asociación de Sudáfrica, de México, de Francia y otras que están ahí también en puerta. Entonces, el reglamento que tenemos es un reglamento muy, muy estricto, ¿no? Eso no lo supera cualquiera, ni que lleve 2 días con un perro haciendo rastro. Tenemos desde el nivel básico, que son 200 metros, con una antigüedad de 15 minutos, que dicen algunos que es una chorra, pero que hay que hacerlo. Claro. Está en nivel 1, yo tengo dos perras certificadas en el nivel 1, que son 400 metros, con 20 minutos de antigüedad, no, con una hora de antigüedad, pero a todo esto tiene que ser fiel al rastro, o sea, que no sirve si el rastro, vamos a decir que es este, y ahora si el perro hace esto,
No vale. Ay, no vale, Ha tiene que encontrado a ser. la persona, tiene que seguir el rastro, tiene que No ser fiel entiendo. al rastro, en un 60%. Entonces, tenemos varios niveles más, o sea, está el 1, está el 2, que es más complicado porque se cruza un rastro falso por medio y hace un rastro fresco, el perro siempre tiende a irse al rastro fresco, porque el lobo, ¿qué es lo que hace? Si está siguiendo una presa y se cruza una más fresca, ¿para qué voy a seguir este cuando este ha pasado más reciente? Claro. Pues entonces el perro es igual, eso hay que trabajarlo mucho con el perro. Y de hecho hay grupos operativos, ONG operativas, que trabajan, ha ido a Turquía y a otros lugares, bueno, a Turquía, a Marruecos también ha ido, con perros de rescate, los cuales están certificados por la federación. O sea, que no es decir que esto es que quien los quiera utilizar por hobby, estupendo. Quien los quiera utilizar para ser operativo, igual, es valedero, que se puede utilizar tanto para una cosa como para otra. Y de hecho tenemos gente que está en grupos de rescate y tiene perros certificados con Federación Española de Grupo de Mantrailing. Es que en España no hay nada que certifique un perro de búsqueda. Yo digo, tengo un perro de búsqueda, me presento en un operativo y si el jefe del operativo dice, vale, pues busca, pues entra y a lo mejor estoy vendiendo un poco que yo estoy aquí para que venga gente en busca mía para adiestrar o cualquier cosa de estas. Que Comprendo. hay muchísimo, ¿eh? Hay muchísimo. Yo Bueno, conozco pues algunos, conozco hay que algunos. recurrir a los que se juegan el tipo, a los profesionales siempre. Y por supuesto, bueno, pues ahí agradecer la labor tanto de la Federación Española de Grupos de Mantrailing, como también la Asociación Andaluza de Perros de Rastro y Detección. Hoy estamos hablando con su presidente. Nos quedan unos minutos para terminar. Creo que tenéis una prueba en Mérida. Sí, porque la hemos convocado nosotros, San Perade, porque tenemos compañeros que están en Madrid, quieren hacer pruebas, y como también hay otra asociación, PREI, que es un grupo que trabaja en protección civil en Madrid, además tiene perros de búsqueda y rescate, que son operativos, pues quiere presentarse a pruebas. Lo hemos decidido en Mérida, porque también tenemos un socio que es de Mérida, que es el que nos busca el terreno para hacer las pruebas, y bueno, porque es medio. Se puede decir que está en el medio del camino, ¿no? Entre Madrid y Huelva, pues hemos buscado esa zona que ya hicimos una anteriormente, porque yo creé ya ante otra asociación. Yo creé cuando hice el seminario este del Cuervo, pues aquí en Huelva nadie hacía rastro. Nadie, que yo sepa, nadie hace rastro de este tipo, ¿no? Entonces creé la asociación Huelva K9, Mantraili. Y bueno, pues estuvimos trabajando y ya hicimos cuatro pruebas de nivel, unas puertas abiertas y bueno, aquello pues por diferencias con la junta directiva pues presenté dimisión y creé a San Perade. Entonces ya anteriormente hemos estado en Mérida haciendo una prueba y ahora esta otra que la vamos a hacer pero ya como a San Perade. Muy bien. Bueno, no sé si queda algo más que añadir o algo que quieras aportar. En todo caso, quizá a partir de esta entrevista que hemos mantenido con Julián Huelva, con el presidente de la Asociación Andaluza de Perros de Rastro y Detección, Asamperade, pues queramos saber más. Hoy día tenemos todos perfiles, muros de Facebook, de redes sociales, por lo tanto es imposible estar incomunicado, quedarnos con las ganas o el deseo de saber más acerca de esta disciplina que tiene que ver pues con el olfato de nuestros perros, que es desde luego un instrumento valiosísimo que nos puede servir para muchas cosas, desde el campo del entretenimiento al de la curiosidad, el orgullo que podamos sentir hacia nuestro animal y desde luego pues hemos ido hablando pues un poco de todos los usos que el olfato de los perros aporta. No sé si quedaría algo más que añadir, Julián. Sí, una cosita que, bueno, yo animo a todo el mundo a que adopte, ¿vale? Ajá. A que adopte. Muy Yo bien. estoy en contacto con Adopta K9, son una asociación que lo que intenta es buscar una familia a los perros que han servido a la sociedad, perros que han servido a la Guardia Civil, al Ejército, a la Guardia Real. Entonces, son perros que, bueno, que le ha prestado un servicio, que por circunstancias, o bien por edad o por enfermedad, pues no pueden seguir. Y claro, no todo guía que trabaja con perros se puede quedar con todos los perros, es imposible. Entonces, hay que buscarle una familia. Son perros que puede hacer cualquier otra actividad, muchos.
la mayoría, porque si quieres hacer más trail y si es un perro ya con una edad avanzada, pues en vez de hacer más, haces menos, pero puedes hacerla y le viene bien tanto al guía como al perro. Y animo a adoptar. ¿Que te quieres meter en algo ya más profesional? Hombre, indiscutiblemente, a ver, decir que siga con un perro de adopción es querer engañar a la gente, ¿no? Ya tienes que buscar perros con un pedigrí, con una determinación, con unos perfiles. Pero que si lo que quieres es tener un perro, hacer un poco de deporte, sea otro tipo de deporte normalito, pues un perro de adopción es muy bueno. Y además que es que hay muchos perros y que no se adoptan. No se adoptan y por desgracia tiene un mal fin, pero bueno. Pues sí, son vidas Sí. y además vidas que realmente merece la pena conocer, ¿eh? Quien mete en su vida a un perro, pues cambia también su vida y la Sí. cambia para bien. Sí. Bueno, Julián Huelva, muchísimas A gracias. vosotros. Nos has dado a conocer el man trailing y a partir de ahí, pues seguro que vamos a querer saber mucho más por el bien de nuestro perro y también por el bien Sí, nuestro, por el nuestro de también. ese vínculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en el plato. A ustedes. Gracias.